Y el que yo oiga por aquí hablando de Tulio Jiménez, vamos a tener problemas. Porque como ese diputado, hay pocos diputados. Ay, estoy muy agradecida con el señor y con Tulio, que me hizo mi casa, que está muy bonita. Me la va a mueblar. Va a entrar mi nueva casa, que me hizo Tulio. Gracias a Dios y a Tulio. Preciosa, que Dios bendiga el que ayudó a hacer esa casa. Me siento feliz porque está en una casa como si hubiera sido para una gente millonaria que se la hizo. Eso está de maravilla, eso está bien, gracias al Señor. Primero a Dios y después a Tulio, Tulio Jiménez. Está muy excelente, se ve muy bonita su casa. El que Dios le dé vida y salud a sus dueños para que la goce como a Tulio que la hizo. Está mejor, está bien y la hizo... Bien, de verdad. El tiempo que se invirtió se ve bonita. Hacía falta porque cada vez que uno pasaba por ahí, siempre veía mucho coroto de todos esos televisores viejos. Pero qué bueno que están haciendo, sí, qué bueno que están haciendo buenas obras. Bien, de verdad. Gracias al Señor y a Tulio. Que le agradezco que tenga salud. Me siento feliz. Gracias a él y al Señor. Gracias a Dios y a Tulio. Muy feliz hoy. Y ojalá que todos los políticos se esmeren en eso, porque cuando tú ves una obra de esa categoría, realza al político, realza el barrio y realza la sociedad.